una persona autodidacta que me gusta pintar desde siempre, pinto desde siempre. Y nada, me considero una persona muy perfeccionista, sobre todo. Y nada, esto surgió desde hace tiempo que me gusta pintar, entonces pues fui plasmando las cosas según se me van ocurriendo y nada, darle siempre un toque, como dice, como es mi logo, Charitadas. Yo me llamo Charo Charitadas. Pues aquí podemos ver un poquito de todo, algo, sobre todo cosas para bebés, algunos complementos, cosas en maderas que fui haciendo poco a poco, con muchas horas de trabajo, con mucha dedicación, mucho cariño haciendo las cosas y nada, un poquito de todo, costura, pintura, complementos, de todo un poquito, todo lo que la gente quiera, vamos. Todo cosido puntada por puntada, la pintura con muchas horas de dedicación y todo hecho a mano, todo es artesano. Todo va a depender del dibujo que haga, pero bueno, pone como mínimo entre 6-7 horas, dejando la cosa bien hecha. Si alguien quiere alguna cosita mía, yo tengo un blog que es charitadas.blogspot.com y bueno, me puede enviar un correo o por el boca a boca o la gente que me conozca, pues la verdad es que no tengo ningún comercio ni tengo nada por el estilo, entonces sería a través de mi blog. Pues nada, todos los productos de Charitadas se pueden personalizar como la gente quiera, se puede poner el nombre, el dibujo que si tú tienes un dibujo que te gusta y quieres que te lo plasme, pues se puede hacer todo. Pues esta exposición empezó ayer, el día 26, y estaré aquí todos los días, de lunes a domingo, hasta el 8 de diciembre, y con el horario de 10:30 a 1 de la tarde, y después de 4:30 a 8:30, sábados y domingos incluidos. Esto está colocado, la sala de exposición está colocado en la sala Amalia Domínguez Búa, aquí en Bueu, que está justo enfrente de la plaza, la antigua oficina de turismo. Pues en principio, como es una carrera completamente distinta a la que yo estudié, pues no sé, me motivó el ver cosas y el hacer cosas completamente distintas a lo que yo había estudiado. He estudiado magisterio, educación infantil, entonces, no sé, varía muchísimo. Las asignaturas son completamente distintas. Bueno, no, yo no tengo prisa, como estoy jubilada, pues voy por asignaturas, pues 2, 3 cada cuatrimestre. Y lo voy llevando poco a poco. Pues ahí está el principio de la vida, como nacemos, no tan solo nosotros, sino por ejemplo las plantas, las flores, todo, su principio, y luego cómo se van desarrollando, y el fin, que es la eternidad. Se me ocurrió decir, bueno, pues el principio y el fin es algo que es real,
y como es real, pues me voy a meter en él. La exposición aquí durará hasta el lunes. Y luego el lunes ya se clausura y ya hacer un libro, llevárselo al profesor y luego él me calificará. Él verá si está bien o no está bien, me dirá qué puntos debo de rectificar o no, no sé. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy.